Es un instrumento que tiene mucha entraña, es muy íntimo, hace que a uno se le erice la piel, invita a la introspección. Cuando yo toco el arpa siento que estoy combinando cosas muy, muy elementales, muy primarias, como la madera y las cuerdas, que muchas de ellas están hechas con tripa de animal, suena como agua, entonces estamos hablando de tierra y agua y tripa, ¿no? Y tiene la maravillosa cualidad de tener muchos timbres y colores diferentes, lo cual la hace muy interesante a la hora de expresar. Es un instrumento que se abraza, tiene madera, tiene cuerdas que se jalan directamente con los dedos. Es muy placentero estar produciendo el sonido con las manos, directamente. Es como agarrar una naranja y exprimirla, sacarle todo el jugo al sonido, ¿no? Es muy placentero. Al principio salen callos y duelen los dedos, pero ya que están hechos los callos, es delicioso tocar. Que hay un cliché de que el arpa es bonita, que el arpa es femenina, que es romántica, que es dulce, que sí lo es, pero también tiene otras maneras de presentarse en la música. Es un instrumento que atrapa el corazón, ¿no? Y eso es lo que siempre me ha fascinado del arpa y me seguirá encantando hasta que me muera. Es entrañable, expresiva y entrañable. Gobierno de México.